was at the wrong place at the right time. 'Cause suddenly there you were with those. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Betsy y en esta ocasión vamos a estar reciclando. Como pueden ver, yo utilicé cajitas de Popstar y Sara Lee y esos palitos que ven al lado también los vamos a estar haciendo. Lo primero que vamos a hacer aquí es tomar la cajita de Sara Lee y la vamos a abrir completita por todas partes. Luego la vamos a extender sobre la mesa y vamos a colocarle las cajitas encima para tomar medidas. Lo que queremos aquí es hacer una capa doble en las cajitas para que estas cajitas nos queden fuertes, ¿verdad? Porque sabemos que si las utilizamos solamente con una parte del cartón, pues no nos van a quedar firmes y cualquier cosa que le pongamos adentro, pues no se puede romper. Luego que hayamos tomado el tamaño, lo que vamos a hacer es que vamos a dibujar, ¿verdad?, la cajita encima de la otra caja, ¿verdad? Y entonces vamos a proceder a recortar. Cuando estemos recortando, vamos a solamente recortar las esquinitas que sobran porque queremos dejar cuatro esquinas hacia afuera, porque entonces esas son las que se van a doblar hacia adentro para poderlas pegar sobre la cajita. Y como pueden ver ahí, vamos a montar sobre las otras cajitas que hayamos recortado, ¿verdad? La misma, entonces vamos a hacer cuatro de estas, porque para que tenga, le podamos pegar por todas las partes de la cajita. Luego le vamos a hacer un orificio en el centro, porque en el centro vamos a dejar un huequito y esa va a ser la parte de decoración, ¿verdad? Vamos a hacer un cuadrito y para que se pueda ver para adentro lo que le vayamos a colocar, ya sea el diseño exterior que luego les voy a mostrar o también otra decoración que al final les voy a enseñar lo bonito que queda. Como pueden ver, así nos quedó. Ese orificio es para comenzar a hacer el cuadrito de la parte de adentro. Aquí les voy a enseñar más o menos. Luego que hacemos el rotito, hacemos como una cruz y entonces le vamos dando vuelta hasta que nos quede la parte cuadrada. No te va a quedar perfecto al principio, pero luego le sigues introduciendo la tijera y le vas dando forma. Luego, entonces, cuando tengamos la cajita, le vamos a doblar las esquinas, los extremos, como lo estamos haciendo, obviamente, para poder pegarlo sobre la otra cajita y que nos pueda quedar más firme. Como pueden ver ahí, en el centro de cada una de las cajitas tienen como una X que yo le hice y es para exactamente lo mismo. Comenzar a abrirlo y aquí ya yo les muestro las cajitas hechas, ¿verdad? Ya yo le pegué todo, ya tengo una hecha y esta que estoy haciendo es para la última que me falta. ¿Ven? Otra vez le abro el rotito en el centro. Lo corto en forma de cruz hacia los lados y entonces voy haciendo la forma de cuadro. Recuerden que lo que sobre, pues lo botan. Esta es una excelente manera de reciclar las cajitas que tú tengas en tu casa. Y miren, este fue el resultado. Así nos quedó. Pero este video no ha terminado. Ustedes verán todo lo que podemos hacer con estas cajitas. Pero miren, lo que quería que vieran es
todas las formas que le podemos dar. Los podemos colocar de lado, los podemos colocar hacia arriba de esta manera cruzados. Y podemos hacer el diseño y la forma que nosotros queramos. ¿Ves? Aquí les estoy mostrando ya el diseño, ya colocado uno encima del otro, ¿verdad? Se los enseñé de lado, pero ahora se los enseño de frente, porque de lado, pues para que saliera completo, pero ahora de frente, pues para que lo puedan ver bien, cómo era que yo quería que quedara. Y simplemente lo pegamos o simplemente lo colocamos. Y las cosas que le vamos a poner adentro, ustedes van a ver al final. Pero primero vamos a hacer algo con estos palitos. Porque para eso fue que yo hice todos estos palitos. Para hacer un diseño precioso. Como pueden ver ahí, en un video anterior yo les había enseñado que esos palitos se cortaba el papel a la mitad. Y luego que entonces cortas el papel a la mitad, entonces tomas uno de ellos y lo comienzas a enrollar en un palillo de pinchos. No lo vas a colocar súper inclinado, no. Lo vas a colocar como hacia el lado y vas a ir hundiendo el palito. Según vas enrollando, que veas que el palito va a ir desapareciendo, entonces lo que vas a hacer es que lo vas a ir hundiendo para que no desaparezca totalmente, ¿verdad? Porque si dejas que desaparezca, pues no lo vas a poder encontrar y no lo vas a poder sacar. Así que tienes que ir hundiéndolo para irlo sacando. Y eso lo haces con calma, poco a poco, ¿verdad? Y luego, cuando termines, vas a ver que vas a querer hacer más y más y te va a gustar. Esto entretiene, esto es como una terapia de verdad. Yo tengo otro canal que se llama Florets y Bulmarian, te invito a que pases por él. Comencé, ¿verdad?, mi primer video haciendo estos palitos. Hice un arreglo floral precioso con cartón de huevo, así que pasa por allá. Mi canal es Florets y Bulmarian, eso es un canal creativo. Y luego lo convertí en dibujo y pintura, ¿verdad? Pero es mayormente de flores y de cosas de papel. Pero vas a ver que en mi primer video pues hice esos palitos. Y te lo digo exactamente igual. Sirven de terapia. Y cada vez que aprendes a hacerlo mejor, como que quieres hacer más. Así que te va a gustar. Luego que tengas el palito, pues vas a hacer muchos palitos. Cuando los tengas, ¿verdad? Lo que vas a hacer es pintarlos. Y ahora te voy a enseñar de qué colores otoñales, porque esta manualidad es de otoño y de reciclaje, recuérdalo. Vamos a reciclar papel y cartón en esta ocasión. Así que ahora ustedes van a ver las mezclas de colores. Vamos a utilizar blanco, amarillo, anaranjado y marrón. Y van a ver qué mezclas preciosas vamos a hacer con estos colores. Tres colores. El primer color que vamos a utilizar es normalmente el marrón, porque el marrón es un color otoñal, y lo vamos a utilizar solito. Entonces vamos a pintar el palito de ese color. Luego que lo tenemos terminado, como pueden ver, la parte de abajo no la pinté porque por ahí es que lo estoy agarrando. Cuando se seca, entonces pintamos esa parte de abajo. La segunda mezcla que vamos a hacer es con el color marrón. Luego le añadimos amarillo y luego le añadimos blanco. Esto nos va a quedar como un color crema. Precioso.
Como pueden ver, ya casi estoy terminando de mezclar y miren qué bonito ese color crema. Pues entonces vamos a hacer varios palitos de colores crema, porque los colores crema son colores otoñales también preciosos. Y después de ahí podemos hacer muchísimos tonos, ¿verdad? Pero en esta ocasión solamente le voy a enseñar tres porque son los principales que voy a utilizar. Pero de ahí podemos sacar muchos colores otoñales. Porque de verdad que esta época tiene unas variaciones de colores tierra tan preciosos que de verdad te llaman la atención y tú quieres hacerlo. O sea, es como algo que lo necesitas. Bueno, aquí estamos haciendo el tercer color y como pueden ver, el color marrón, amarillo y blanco los vamos a utilizar otra vez, ¿verdad? Pero en esta ocasión le vamos a dar un color más quemadito, más naranja, añadiéndole el naranja. Entonces ustedes van a ver qué bonito queda ese color realzado. Y le podíamos echar más naranja, pero lo que sucede es que en esa ocasión lo quise hacer suavecito. Si a eso le añadimos más naranja y negro, podemos hacer un naranja quemadito. Si mezclamos rojo con negro, hacemos un color vino. Y también el color vino se utiliza en el otoño, precioso. Bueno, hay tantas variaciones de colores que la época tú la vas a terminar queriendo muchísimo y que cada vez, ¿verdad?, llegue para tú hacer muchas ideas con todos esos colores. Entonces, miren cómo queda, qué bonito. Y aquí tenemos luego. Vamos a hacer otra manualidad con eso, pero eso se los voy a enseñar en un próximo video. Por ahora van a ver todos los palitos que pinté con esos colores. Miren, así fue que quedaron. Te los voy a enseñar de cerca para que puedan verlos. A mí me encantaron estos colores tierra, definitivamente. Y aquí tenemos ya muchos pintados. Yo los tenía preparaditos de antemano, ¿verdad? Para poder enseñarle esta manualidad. Bueno, este fue el resultado y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar todos los palitos, ahí yo los estoy reagrupando, ¿verdad?, para que puedan ver la diferencia de colores, pero no es necesario. Lo que sí es necesario es que los cortemos a la mitad para poder tener más palitos, porque lo que vamos a hacer en esta ocasión es simplemente necesitamos unos pedacitos. Lo que nos sobre lo guardamos. Porque con estos palitos se pueden hacer infinidad de cosas. Y luego yo les estaré mostrando, ¿verdad?, poco a poco, con el pasar del tiempo. Quizás vean que utilice mucho estos palitos. Pero es que definitivamente el mundo de las manualidades con estos palitos es increíble. Porque puedes hacer tantas y tantas cosas que luego vas a ir viendo poco a poco. En esta ocasión, pues yo los corté toditos a la mitad. Miren que muchos salieron. Pero para hacer lo que vamos a empezar a hacer, ese es el tamaño que necesitamos. Pero también muchos de ellos yo los corté en 4, en 6, 8, hasta en 10 pedazos. Porque hasta necesitábamos pues pedacitos más pequeños. Y esta es una de las formas que voy a comenzar a hacer. Prontito se las muestro. Miren, aquí ya coloqué 3 palitos cruzados y a esos 3 palitos cruzados le voy a colocar 3 palitos cruzados, pero hacia el otro lado. Ya aquí estamos utilizando la pega caliente, ¿verdad? Pueden utilizar yuju, el mismo silicón, pero frío. En esta ocasión yo utilicé eso. Y miren, les voy a confesar una cosa. Este canal de pequeños espacios, Perry Más, yo lo comencé por un sueño, fíjense.
Yo tuve un sueño donde yo vi estas cajitas y esos palitos cruzados, y en el sueño se veía tan precioso para mí que yo dije, wow, yo tengo que recrear esto. O sea, tantos espacios que yo tengo en mi casa, y yo les confieso, yo nunca decoro, nunca, pero siempre tengo el sueño, disculpen, de decorar. Entonces, cuando vi esto y dije, se acerca el otoño, otra vez una de mis épocas favoritas, yo tengo que hacer algo, y exactamente pues lo recreé, y yo creo que al final ustedes van a ver, creo, para mí creo que quedó mejor que mi sueño. Pero bueno, aquí ya tenemos el segundo diseño, y este me lo imaginé después. Este quise hacer como si fueran unos rayitos de sol descendiendo. No sé, esta fue una de las ideas. Y luego colocarle una florecita en la parte de arriba. O en esta ocasión, como es otoño, ¿verdad? Hojitas secas de otoño. Y eso fue lo que le coloqué en la parte de arriba. Mi siguiente video, no te lo pierdas porque te voy a enseñar a hacer hojitas de otoño, mucha variedad. Hojitas otoñales, no solamente estas, sino varias. Así que no te pierdas mi próxima manualidad. Bueno, mi tercer diseño es hacer como una verja, ¿verdad? Y aquí fue que te dije que entonces tenemos que picar los palitos muchísimas más veces, ¿verdad? Que queden bien pequeñitos para poder hacer la verjita. Como si fuera. Tú vas a ver al final, no te lo voy a decir ahora. Pero vas a ver qué era lo que quería recrear haciendo esta pequeña verjita. Bueno, aquí ya la tenemos terminada y les voy a enseñar los tres diseños que hice. Miren qué bonito. Díganme, ¿a poco esto no se ve precioso? Qué hermosos quedaron. Yo estoy encantada. Y espero que también te haya gustado. Aquí lo arreglé, le quité las esquinitas y los puse más cuadraditos, ¿verdad? Que quedaron más bonitos. Bueno, aquí ya vamos a comenzar a pegar el primer diseño. Bueno, y así quedó. Vamos a reafirmar pegándole un poquito más de silicón. Para poder pegarlo, vamos a pegarle en la parte de abajo, ¿verdad? Silicón, entonces, luego lo pegamos al cartón. Para que no le pase lo mismo que a mí, ¿verdad? Que tuve que pegarlo varias veces. Entonces le vamos a cortar por los lados, pues, las partecitas que sobran. Vamos a pegar el segundo diseño. Este lo vamos a pegar más en la parte de arriba, en la esquinita, porque ese quiero que sea como a manera de unos rayitos de sol descendiendo. Y pues tiene que quedar en la esquinita, lo más pegado en la parte de arriba. Y lo que sobra igualmente lo cortamos con una tijera. A este le vamos a colocar en la parte de arriba, puede ser una flor, y en este caso yo le coloqué las hojitas. Y aquí está el tercer diseño, que no les quería decir dónde lo iba a pegar, pero miren,
Lo que quería hacer era un pequeño balcón, que se viera como si fuera una casita con su balcón, ¿verdad? Así que para mí eso era algo muy bonito, poder hacer ese pequeño balconcito. Y lo podemos dejar así solito, o le podemos poner también una florecita en la parte de arriba. Y así fue que nos quedó. Miren qué bonito quedó este balconcito con esa florecita en la parte de arriba. Esto era lo que quería recrear. Ahora les voy a enseñar mis tres diseños y wow, de verdad que para mí quedaron preciosos. Así que le agradezco a Dios por esta oportunidad de poder enseñarle a ustedes qué cositas, qué ideas vienen a mi mente y poder tener más cositas que mostrarle, porque nada, esto definitivamente es precioso y es de la época de otoño y los invito, hagan lo mismo y vamos a reciclar. Ahora los dejo con la parte final, donde les voy a mostrar con calabacitas. Así que esta era la sorpresa. Suscríbete a mi canal, comparte este video y nos vemos en la próxima. Bye. At the wrong place at the right time, 'cause suddenly there you were with those bright blue eyes. We were conversing under the night sky when you took my hand, said let's leave now. Don't wanna be shy, I will let my guard down. Don't wanna be shy. Talked about everything that was on our mind. Talking to you gave me butterflies. Then you took my hand, said let's leave now. Don't wanna be shy, I will let my guard down. Don't wanna be shy. Love it.
was at the wrong place at the right time. Cause suddenly there you were with those bright blue eyes. We were conversing under the night sky.